Según el más reciente registro de las autoridades de salud, la pandemia del COVID-19 cobró la vida de otras dos personas en el distrito de Barranca Bermeja. En efecto, se trata de una mujer de 48 años y de un hombre de 80 años de edad. Con ello asciende a 936 muertes causadas por la pandemia desde que inició en marzo de 2020. Se notifican igualmente 36 casos positivos para coronavirus en 19 mujeres y 17 hombres y con ello se tiene en el distrito 527 casos activos. De esos casos activos, 34 pacientes se hallan en unidades de cuidados intensivos y 430 personas se recuperan en casa. 35 fueron las personas recuperadas en este último reporte de las autoridades sanitarias. En cuanto a la ocupación de camas UCI en las diferentes instituciones de salud en el distrito, el mismo es del 58.62% según un reporte oficial.